Les saludo con afecto, agradecido por el favor de su atención. Es dogma de fe la existencia del demonio. Sin embargo, en los últimos tiempos hay una corriente que niega la existencia de este ser, que es una criatura de Dios y que busca y que obra el mal. Es un peligro negar la existencia del demonio porque equivale a darle libertad de acción. Así que enseguida en esta nota le presentamos una denuncia formal de la acción del demonio en el mundo. La fe en Jesucristo concede la vida eterna en contraposición del pecado, un invento de Satanás, padre de la mentira, y comporta la liberación del poder del demonio porque Cristo vino al mundo a acabar con la esclavitud a la que había sometido el demonio a la humanidad mediante la instigación al pecado. Una vez vencido el maligno, el Señor arranca del corazón del hombre la fuerza del pecado al concederle su perdón, y por la resurrección vence a la muerte. Este es el contenido esencial del Evangelio, el anuncio del triunfo de la pasión y resurrección de Jesucristo sobre el demonio, el pecado y la muerte, y la denuncia de la existencia, presencia y acción del demonio y de los ángeles caídos en la historia humana, a quienes es preciso repudiar en el nombre del Señor. La liberación de la humanidad del poder del demonio mediante el poder de la cruz y de la resurrección es una realidad universal que ocurrió hace 2000 años y que es indispensable hacerla nuestra en todo tiempo y lugar mediante las dos perspectivas del Evangelio. Primera, repudiar al demonio rechazándolo como al amo a quien habíamos servido como sus esclavos, pues efectivamente nos tuvo atados en virtud del pecado, tal y como lo manifiesta el ritual del sacramento del bautismo. Y segunda, declarar que Jesucristo es el Salvador y Señor, y en su nombre desterrar para siempre la instigación de los malos espíritus, pues la acción de Satanás y de sus ángeles caídos continúa activa, ya que los pecados se han ido haciendo más sofisticados y más agresivos en contra de la dignidad humana. Sin embargo, en el siglo XXI la catequesis parece olvidarse o guardar silencio hacia la acción cada vez más fuerte y evidente de Satanás en el mundo. Este vacío en la denuncia de la acción del demonio es un problema serio que va más allá de la pérdida de fe y del poder mismo de Satanás y de sus ángeles caídos, pues es probable que resulte de una estrategia suya en permanecer oculto.